Diálogo Abierto. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Como siempre, estaremos con ustedes hasta las 2 de la tarde, llevándoles la mejor información nacional, regional e internacional. Marian Rodríguez, quien les saluda. Daniel Alejandro Rodríguez. Buenas tardes, Marian. Hola, Daniel. Buenas tardes para ti. Buenas tardes a toda la audiencia que siempre está con nosotros. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes todos los días en su programa Diálogo Abierto, acompañándoles y llevándoles toda la información de momento e importante para todos ustedes. Los invitamos a que interactúen con nosotros por nuestro Twitter, @noticiasbqto. Con los mejores invitados, como siempre, de la región. También, como siempre, Marian, vamos nosotros a dar el paseo por nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. Desde la sala de redacción, nuestro compañero Josalfred Serrano. Josalfred, buenas tardes. Hola, Josalfred, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel y Marian. Por supuesto, a toda la audiencia también que sintoniza el programa Diálogo Abierto. En efecto, comenzamos con el recorrido informativo por nuestro periódico digital noticiasbarquisimeto.com. Información que ustedes pueden ver en nuestros titulares en este momento. Contralor General de la República Manuel Galindo introdujo un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia por desacato de la Asamblea Nacional. La mañana de este miércoles, el Contralor General de la República interpuso una solicitud de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sede, por supuesto, debido a que el organismo que él representa no pudo realizar una inspección a la Asamblea Nacional, y debido a esta obstrucción de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en su sede administrativa, cuando se realizaba una labor de auditoría interventora designada por el Poder Legislativo, no se pudo realizar esta acción, y es por esto que el Contralor tomó la medida de ir hasta el Tribunal Supremo de Justicia para interponer un amparo debido a esta acción, que según sus mismas palabras indicó que se intentó notificar al director de la institución sobre su destitución del cargo, pero no se les permitió la entrada a la oficina. Era parte de lo que explicaba el Contralor de la República la mañana de este miércoles sobre su solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia. También entre nuestras informaciones destacadas, como es del conocimiento de la opinión pública, quien es presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, es uno de los nuevos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Y bueno, el día de hoy se dio a conocer una carta publicada por diferentes seccionales del Colegio Nacional de Periodistas, en los que rechazan que el presidente de su institución, de la asociación, esté de mano de la oposición. Se pudo conocer que 16 seccionales de las 26 que conforman el Colegio Nacional de Periodistas se unieron para enviar una carta al actual presidente, en este caso Tinedo Guía, por su designación dentro de la oposición, es decir, teniendo un rol político. Entre algunas de las opiniones que se destacaban en esta carta se encontraba la de la secretaria seccional de Distrito Capital, quien indicaba que exhortaban aquí a que no puede estar de un lado o de otro, ya que hay una situación de crisis institucional en Venezuela, según lo indicaba. Nos parece importante destacar dentro de esta información que entre los firmantes de la carta que fue enviada a Tinedo Guía por parte de los representantes de las diferentes seccionales del Colegio Nacional de Periodistas se encuentra Aura Rosa Mateos, quien es representante de la seccional en el estado Lara del Colegio Nacional de Periodistas. Esto en relación a que ellos no rechazan que Guía siga al mando del Colegio Nacional de Periodistas. Sin embargo, creen que es errado el integrarse a la Mesa de la Unidad Democrática, ya que según el mismo documento se indicaba que se debe estar al margen de temas políticos. Entre otras de las informaciones que nosotros destacamos es que por supuesto falleció el destacado locutor venezolano Iván Locher, una información lamentable que se dio a conocer la mañana de este miércoles, y es que
a través de la red social Twitter informaba el periodista César Miguel Rondón el fallecimiento del destacado locutor venezolano recordado, Iván Loscher, quien fue durante casi 50 años una de las voces de la radio venezolana y que comenzó su carrera en la capital de la República y por supuesto se expandió por su destacada labor en el periodismo venezolano, se expandió toda Venezuela y es la segunda pérdida que tiene el periodismo venezolano esta semana, lamentable esta información. Y bueno, nosotros siempre pendientes de lo que es materia regional, como destacamos acá en nuestras informaciones destacadas, una unidad educativa ubicada al noroeste de la ciudad de Barquisimeto, específicamente la unidad educativa Ezequiel Zamora, ubicada en la comunidad de Los Ruices, no hubo clases el día de hoy como una medida de protesta, ya que tras los robos que se han presentado en la institución, constantemente robo, aunque nuestro equipo de reporteril no obtuvo una declaración por parte de los directivos, ya que la unidad educativa se encontraba cerrada, afuera de ella, como está en nuestra foto destacada, se veía carteles que indicaban que la educación de los niños es prioridad, pero el AMPA no los deja en paz y por esta razón no hubo clase el día de hoy. Sin embargo, no se pudo conocer si esta acción se repetirá en los días siguientes, por lo que se le hace un llamado a la zona educativa del estado Lara que esté pendiente de esta situación. Y bueno, esa es parte de lo que se reseña en nuestro periódico digital noticiasbarquisimeto.com. Con esto despedimos el recorrido informativo. Ese recorrido informativo a través de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. Le damos la bienvenida a nuestro invitado en la tarde de hoy. Él es el presidente de la Federación Venezolana de Deportes Universitarios, Sandy Rodríguez. Llegó otro Rodríguez, Mariana. Sí, se une otro Rodríguez, Sandy, con nosotros. Bienvenido, Sandy. Gracias, gracias. Bueno, ya somos tres Rodríguez, entonces. En el programa Diálogo Abierto, con él estaremos abordando los temas, entonces, de interés en el deporte universitario hoy en nuestro país. Eso será al regresar de nuestro primer corte. Diálogo Abierto.